Kaixo lagunok, ongi etorriak azpijokoa edo ke esconde el titular saio honetara. Hoy nos visita Agustín Ochotorena, empresario vasco residente en Caracas, a quien vamos a preguntar qué esconden los titulares de prensa y la prensa corporativa en general sobre lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Ongi etorri eta eskerrek asko Agustín. Zuei. Eh? Bueno, Vamos a leer algunos titulares de prensa. Primer titular del diario español ABC. La intervención militar en Venezuela a la que el mundo no se atreve. ¿Medios como este y otros quizá de una manera menos evidente hacen una apología descarada de una invasión a Venezuela o, o, o realmente estamos viendo fantasmas? No, no estamos viendo fantasmas. Es más, siempre se ha dicho que la prensa era el cuarto poder, ¿no? Y yo creo que ahora mismo, eh, con gran acierto, por los enemigos de la libertad, lo han convertido en el primer poder. Además, es el poder de vanguardia. Es lo que utilizan antes para que nos entendamos, en mi opinión. Antes eh, se mandaban los marines y después se mandaban los periodistas para que recogiesen y contasen las glosas que, ¿no? y la historia tal y cual, la que eh, había que transmitirla. Ahora es al revés. Ahora primero mandan al país, mandan al mundo, mandan a la BC, mandan a, a un montón de periodistas, eh, Daniel Lozano, del mundo, cosas así, que yo los conozco, los sigo, y muchas veces digo, están en el propio país en el que estoy yo. O sea, eh, las, las, las crónicas, eh, la basura informativa, porque no tiene otro nombre. Eh, lamento ser un poco duro, pero es que no tiene otro nombre, porque es basura informativa, que además suele ser refritos de refritos de que alguien me contó, alguien me dijo, yo suelo estar con periodistas en, en, en Caracas, los conozco, algunos los conozco, y sé cómo se mueven. Y como en todas las guerras, en todos los conflictos, en todas las historias, hay una comunidad de periodistas que se van, que se van eh, digamos, alimentando unos a otros, muchas veces con informaciones nada contrastadas. Y después tienes los jefes de prensa, jefes de prensa y eh, la gente de los medios, de las propias organizaciones políticas, en este caso de la extrema derecha, de, lo, de, los, de la embajada, las embajadas, etcétera, que eh, lanzan los tips. ¿Eh? los tips que bien recogen y en, ese, en esa comunidad de periodistas no hay crítica nadie sale de ahí para o sea con muy poca gente solo para validar te hablo de un caso eh, hace no sé si fue cinco o seis meses vinieron los de programa Unanditán, no tan, eh, que es neusquera aquí es un programa que no tiene mucha audiencia, pero bueno, de la televisión pública vasca. Vinieron durante tiempo, me estuvieron diciendo que me iban a hacer un reportaje, etc. Y yo vi cómo funcionan. Funcionan con transfer. El transfer es eh, una persona que recoge los periodistas y los lleva en su coche, les da la seguridad, eso, pero funcionan en todos los países, ¿no? Uh -huh. Entonces, el transfer de Venezuela. Era un tipo que era el transfer que utilizan el New York Times, ABC, o sea, era el mismo que venía un poco con las cadenas norteamericanas y tal, ¿no? Entonces, este transfer te lleva al hotel, te presta el dinero en ese momento en Venezuela, te resuelve las cositas, con lo cual ellos, claro, pero al final también quedan en sus manos, o, o funcionan con ellos. Era un transfer que se dedicaba a llevar basura. O sea, no te lleva. Yo, me, como tenía amistad y como querían que me integrase, estuve con ellos cuatro días. Cuatro días. Y era ir a un sitio a otro que yo decía, pero, ojo, ¿por qué no vamos a, a la zona normal? Iba como si fuese una zona de guerra, metiéndote en las peores zonas. Es más, hicimos, hicimos una entrevista en Petare, voy a decir el caso claramente, en Petare. Y la hicimos en casa de uno de los taxistas que no es que elegimos a nadie y entonces ellos iban a hacer un reportaje que después resultó como fue de sacar miseria hambre desolación etcétera y resulta que la casa del taxista en Petare era una casa de cuatro alturas en un barrio que estaba cerradito que una comunidad bastante maja allí con camionetas debajo muy bien muy bonita que ya me gustaría a mí tenerla, ¿eh? con cuatro alturas, con llamas con unas vistas preciosas y tal. Bueno, no solo digna, sino que muy digna y muy bien, en Petare. Uh -huh. Y grabaron allí. Y cuando bajamos, el de transfer no, no, pero vamos a ir a otro sitio, porque esto no es lo que. Lo que esto es muy bonito, Petare. Esto no es muy, muy bonito. Vámonos. Y efectivamente fueron subiendo ladera arriba hasta encontrar lo que esperaban: ¿no? una casa que estaba medio en construcción, con un barrio eh, que tenía peores condiciones. O sea, ya fueron buscando lo peor de lo peor de lo peor, y allí es lo que grabaron. Grabaron salió. todo, ¿eh? Uh -huh. En cuatro días conmigo grabaron todo. Grabaron el Country Club, grabaron las zonas buenas, grabaron los edificios, grabaron los hospitales buenos, los, los restaurantes a los que fuimos a comer. Hay una Caracas y una Venezuela bonita también, pero el reportaje cualquiera lo vio, solo se vio basura. Uh -huh. Solo se vio eh, miseria, que ya por quitarle a Venezuela, le quitaron hasta el color y uh -huh. el... parecía que era ucrania. Uh -huh. incluso en las zonas pobres de venezuela, lo que no puedes quitar es el sol. Uh -huh. y el sol trae color, verdor, trae colores vivos, que es el caribe. pues, incluso para, para, para hacer la basura que hacen, parecía ucrania. Uh -huh. o sea, eso es un poquito el relato de los medios, de cómo están preparando, preparando a la gente para que después haya intervenciones y haya y es la estrategia que viene después, después vienen los marines, uh -huh. por redondear. Primero van los periodistas, hacen su trabajo sucio y después vienen los marines. Uh -huh. Agustín Chotorena eh, lleva una gira larga ya de, de charlas eh, por toda Euskal Herria, muchas de ellas junto al actor Willy Toledo, para denunciar precisamente bueno, pues esta agresión que está sufriendo Venezuela. Son charlas absolutamente exitosas, por cierto y de las que me gustaría hablar un poco. ¿Cómo, cómo está siendo esta, esta gira? Pues la verdad que empezó de una manera tonta. Eh, yo vine aquí el 15, 16 de, de enero, de esto no teníamos ni idea, obviamente. Uh -huh. eh, surgió todo a partir del 23. Yo creo que en toda esta convulsión que se generó con la autoproclamación de Guaidó, me contactaron de, me contactaron de un pueblo, oye, puedes venir, la gente me sigue en redes sociales, por Facebook, por Twitter y bueno, busca en mí pues, una información y me contrataron para una. Hijo, en cuanto dije que sea una, ya salió otra, 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 bueno, pues ya llevamos un montón y las que nos quedan, ¿no? La gira es muy positiva. Personalmente a mí me da la posibilidad de un poquito de terapia. Estoy en Venezuela y, y estoy asustado, eh, estoy sufriendo también por las, por las posibles consecuencias que tenga esto, más allá de lo que ya están haciendo en Venezuela, y me sirve un poquito de terapia de mi grano a la arena, ¿no? Y está siendo yendo pueblo en pueblo, plaza en plaza, que son pueblos grandes y pueblos pequeños. Me igual, todos los días tenemos una charla, todos los días viene la gente, todos pues los llenas, días sí. se llenan los auditorios, todos los días eh, después vienen medios de comunicación como este y otros, que rejoquen nuestras charlas, que nos hacen. O sea, se moviliza. Y, y bueno, todo iba bastante bien hasta hace unos días, en, lo que, en los que, bueno, ya parece ser que esta gente que gestiona muy mal su frustración y viendo que esta arremetida va a decaer también, no se van a imponer, han empezado a ser violentos con nuestras charlas. ¿no? Tuvimos un incidente muy grave hace tres días en Eibar, se presentaron a reventar, pero ya de una manera organizada, desde un día antes. Siguen esa estrategia, hay sitios donde no se atreven a ir, el barrio El Antiguo, o ayer, en, ayer en El Orrio, hoy tenemos en Baracaldo, ya veremos, ¿no? entonces eh, hay sitios donde ellos se sienten más fuertes, y donde desde luego las amenazas son de muerte, o sea, hay que matarlo, hay que quemarlo, porque hay una cosa que tenemos que dejar clara. Se nos han metido aquí un montón de gente con carita de venezolanos y tal, que son absolutamente muy violentos, que allí son asesinos, que son criminales, que practican un terrorismo callejero contra las personas por parecer chavistas, y los tenemos aquí ahora. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, hace unos días eh, varios ataques generaban un apagón verdaderamente gigantesco en toda Venezuela, eh, que duró creo que cuatro días. Vamos a leer algunos de los titulares de la, de la prensa internacional. CNN, Apagón Histórico en Venezuela, las imágenes de la desesperación. La prensa de Honduras, curiosamente de Honduras. Desesperación y caos en Venezuela. Miles están sin agua y sin energía. ¿Qué han ocultado a la ciudadanía sobre este acontecimiento los medios internacionales? Lo que ocultan siempre, hace 15 días era lo del puente, porque si algo tienen claro es que después ellos no se responsabilizan de sus acciones. Cometen crímenes como este, pero después encima no quieren hacerse responsables de, la, de, la, de, la, de, las, de las consecuencias ¿no? ante la gente. Y le endeudan al, al, al que lo padece, al que lo sufre, en este caso, la ciudadanía y el propio gobierno. Que es el que tiene la obligación, le indican la responsabilidad. Hace 15 días era el puente. Resulta que la ayuda humanitaria, que el Doño de Mateo no tenía nada, pero también la habían quemado los chavistas. Ahora, como sale CNN y, y the ya times. tal, el New York Times, incluso, y los demás, pero el New York Times fue y el CNN, entonces eh, ahora ya no se desdicen, lo, lo intentan tapar, pero ya tenemos otro mantra. El, el otro mantra ha sido el apagón que eso no ha sido... No ha sido ¿eh? Entonces, resulta que el apagón es porque la falta de mantenimiento. Bueno, técnicamente, o sea, hay, no voy a explicar, ¿eh? son 20 turbinas las de allí, hay, cuatro siempre están, hace falta tres semanas de mantenimiento en cada una, que va preventivo, o sea, que técnicamente es imposible, no se sostiene eso. Pero es igual, porque esto va a salir en las pruebas también. Obviamente, como están saliendo, eh, se ha puesto en marcha... Es, fue un ataque al cerebro del sistema, fue un ataque al sistema escada con un virus que reventó el sistema de escala, que además después de, reventaron el sistema de distribución de la energía que está en Caracas y además fueron también después atacando a las líneas de alta tensión coordinadamente y fueron durante tres días. Se intentaba levantar y había. O sea, eso es algo absolutamente eh, premeditado y es una estrategia de guerra. ¿Eh? Y entonces, estos saltan a decir que es por el mantenimiento. Creo que antes de ayer se cayó la red, la red Facebook y, y WhatsApp y tal en todo, durante 12 horas, ¿no? Y es decir, claro, como no hay mantenimiento en Facebook, o sea, vamos a decir también que eso también fue porque, porque no mantienen los, los, en Facebook los, los servidores, ¿no? O las líneas o su negocio. No, ha sido un ataque y han, han tumbado abajo. Facebook durante 12 horas, Facebook, WhatsApp y, y un montón de cosas más. Pues esto es un ataque que han tumbado la energía del país. Y salir, salen los medios a validar una y otra vez que la culpa es de Facebook. Uh -huh. ¿Eh? La culpa es de Facebook, la culpa es del gobierno, todo en vez de asumir el hecho de que están haciendo una guerra, que es una guerra, de, una guerra por otros medios, que es reventar a un país y dejarlo sin luz sin agua, sin telecomunicaciones y con todas las consecuencias que puede tener eso durante tres o cuatro días. Uh -huh. Algo absolutamente criminal. Y algo que va en contra de toda la población. O sea, no solamente va en contra de los chavistas. Y Algo que me gustó mucho esta vez porque yo siempre... Soy un poquito crítico con el buenismo también chavista, ¿no? Que bueno, que empezaron dando la luz primero a los barrios. ¿eh? Uh -huh. Y los últimos que han dado la luz han sido, han sido las zonas altas. Uh -huh. ¿eh? ¿Quieres apagón? ¿Quieres guerra? Pues en las guerras, en las intervenciones, lo primero que se quita es la energía. Pero se quita para años. Y estos no han aguantado 24 horas. ¿Quieren guerra? Pero para otros. ¿eh? Yo la miro desde mi zona cómoda de la ciudad y veo donde los negros ahí, allá hay guerra. No, no, si hay guerras para todos. ¿eh? Que yo creo que no se están dando cuenta de qué están intentando llevar adelante. Uh -huh. En Venezuela, bueno, hay una crisis económica aguda, hay altísima inflación, ha habido una pérdida importante del poder adquisitivo en los últimos años, escaseces varias. Pero para los medios solo hay un culpable, Nicolás Maduro, el gobierno venezolano y sus políticas, vamos a decir, vamos a decir, de expansión del gasto público. ¿Cuál es tu análisis? Hombre, mi análisis es de que, así, por hacerlo simple, esto es como lo que hicieron a la Chile. Hay escasez de productos o hay bloqueo o hay problemas con los productos que son básicos, que muchos, que los que hay en el país y si se producen en el país, son eh, eh, contrabandeados hacia la zona de, de, de Colombia. Una de las cosas mejores que ha pasado es que con, la, con el cierre de la frontera de Colombia han vuelto a aparecer los productos en Venezuela, todas las hortalizas, carne, etcétera, y la gente está diciendo no abráis la frontera porque han vuelto a aparecer y bajar los precios. Es decir, no es que no se producen, sino que hay, una, hay un contrabandeo hacia la zona de Colombia en el que se venden dólares. Entonces eso, esos productos son los que eh, en un momento dado, y que son los más populares, hay problemas y el gobierno tiene que importarlos, etcétera. Ahora Nunca ha habido problemas para comprar vino de Rioja, champán francés, whisky escocés, todo tipo de los puntos de lujo, que es lo que yo denuncio. Vas a, cualquier, a las decenas de licorerías de lujo que hay solo, solamente en Caracas y tienes 500 marcas, marcas de vino, jamones Joselito a 2.000 dólares la pieza, en montañitas para que te los lleves. Eso nunca falta en Venezuela, nunca ha faltado. Pero ni en, la peor de la, en lo más agudo de la crisis. Eso es lo que yo denuncio. ¿Escasez para quién? ¿Escasez para quién? ¿Eh? ¿Por qué en un país que falta la harina pan, sobra champán Bollinger, Taitinger, eh, Don Periñón, eh, Sidra de Euskadi, ya hay, de Usurbil, muy buena, por cierto. A 6 dólares la botella, ¿eh? Pero ahí ibas a las decorerías de, de Caracas buenas y te puedes comprar sidra y chaculí de varias marcas. Uh -huh. Estoy diciendo que incluso ya eh, productos que no son de tan masivo consumo los hay cuando quieras. ¿Cuántos camiones quieres de vino de Rioja? Uh -huh. En 24 horas lo que tienes que tener es la pasta. Pero vas a comprar eh, un bulto de harina pan y ya tienes que caer ya en la red en la red de machaqueros, en la red de contrabandistas, que lo que hacen es jugar con el, con el dolor del pueblo y con el poder adquisitivo del pueblo, con una imperiflación brutal, porque hay, para que la gente me entienda, hay dos Venezuelas, la Venezuela que vive en dólares y la Venezuela que vive en bolívares. La Venezuela que vive en dólares no tiene, por qué que los ricos, ¿eh? también hay gente de clases populares, pero que puede cobrar, eh, sus, y están cobrando sus cositas en dólares y tal, pam, pam, con lo cual ahí se van manejando ¿eh? y más o menos esta es una economía que te, que te pone al margen de la hiperinflación, uh -huh. por mucho que cobres o por poco que cobres. Y después tienes una economía en bolívares que estás al vaivén de la, de la hiperinflación. Y ahí es cuando se mueve el venezolano, que también son unos artistas, hay que decirlo. Nadie está reptando y nadie está muriéndose de hambre, porque el venezolano tiene dos características. Una, que es, que es vivo, que se mueve, que sabe moverse, sabe, y esta es la séptima crisis que han tenido los últimos 50 años. Y dos, que es solidario. El pueblo venezolano es muy solidario. ...y hay una cultura de solidaridad de barrio... ...y hay una cultura de solidaridad de casa... ...y si tú tienes que ir a trabajar... ...te cuida la, los niños la vecina... ...y si tú no tienes hoy harina pan... ...yo te doy harina pan... ...ya me darás tú la siguiente vez... ...harina pan, carne tal, etcétera... ...entonces el pueblo venezolano es muy solidario... ...por eso no hay... ...ni va a haber... ...muertos de hambre... ...ni va a llegar hasta ese extremo... ...puede haber gente con necesidades... ...siempre las ha habido en Venezuela... ...sobre todo antes de Chávez... Uh -huh. ...pero lo que no hay es una hambruna... Y lo que no hay es un colapso hasta, hasta sus niveles de ayuda humanitaria. Lo que tienen que dejar es dejar comprar y quitar el bloqueo. Uh -huh. Y que la gente compre medicinas, alimentos, etc. No ayudas humanitarias. Uh -huh. Bueno, a pesar de, la, de esta crisis económica, eh, me gustaría preguntarte, Agustín, eh, ¿se han podido mantener todos esos programas sociales y de lucha contra la pobreza que han sido bueno, pues, la bandera del chavismo en todos estos años? Eh, todos no, obviamente, en ningún sitio no. Pero, por ejemplo, hay un programa muy bueno que no solo se ha, se ha mantenido, sino que se ha, este, ha tenido tremendo éxito. Varios programas. Uno, el de la vivienda. Y esto es de, no estaba con Chávez, ¿eh? eh realmente, el, el programa de Misión Vivienda empezó hace seis, seis años. Con Chávez hubo un protoprograma, pero el programa se está desarrollando desde hace seis años. 2.550.000 viviendas que se han entregado en seis años. En estos últimos seis años. El año del 2017, eh, que fue el año más duro, eh, se entregaron 560.000 viviendas perfectamente equipadas, con electrodomésticos, televisión, incluso aire acondicionado, etcétera, 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 a la gente humilde, a la gente que le hace falta viviendas. Viviendas que me iría a vivir yo, ¿eh? cualquier que conoce Fortetiuna, que no solo son las viviendas, son también urbanizaciones absolutamente integradas, con módulo policial, módulo sanitario, eh, eh, escuelas, eh, digamos, eh, actuaciones integrales, no viviendas y ya, sino que zonas deportivas, tal. Entonces, eh, es un programa, que obviamente es un programa social, de gran éxito. Por cierto, el 33% de los beneficiarios de ese programa son familias colombianas. ¿Eh? Lo quiero dejar ahí. Uno de cada tres, familias colombianas. Y esos programas han tenido éxito y siguen teniendo. Programas como el del CLAP, que ha sido un, verdaderamente un gran éxito. Un salvavidas, casi no. No bien éxito. El gobierno antes compraba, compraba los alimentos y compraba, la, compraba digamos los productos, los importaba. ...y los distribuía a través de las redes de supermercados... ...y eso generaba que por una parte... ...eso acabase en Colombia... ...uno de cada cuatro barcos que se traía... ...se calculaba iba a Colombia... ...dos, dejabas que el que tenía el contacto... ...en el almacén, etcétera... Sacase, ...sacase un palé de harina pan... ...entonces no llegaba... ...y se generaban colas... ...y en las colas ponían... ...a la gente profesional para adquirir esos productos... ...que estaban a muy bajo precio... ...y se generaba un poquito lo que se veía antes... ...entonces por fin... Por fin, en mi opinión, eso es su opinión, eh, han individualizado la ayuda social. Mediante el carnet de la patria y mediante, mediante los comités locales, eh, en cada organización, en cada pueblo, en cada sector, de 500 personas, hay un comité de unas personas que decide y conoce a los vecinos y sabe que tú eh, vives soltero y que este tiene cinco niños. Entonces, a ti te corresponden dos cajas, te corresponde una caja. Y a ti, que eres rico, no te corresponde ni una. Cuando rico rico es que un tío que tiene un yate y tiene tal y tiene. ¿eh? O sea, pues a aquí... ti y a mí todos les dan, ¿eh? lamentablemente. Uh -huh. Lamentablemente. Pero se ha individualizado la vida social. Y eso es algo que viene después también con el Carrera de la Patria, que te están viniendo los bonos. O sea, en este escenario de hiperinflación, el sueldo muchas veces se queda, se queda en 15 días corto. Uh -huh. Y entonces el gobierno te da bonos directamente. A ti, pues porque eres madre soltera con tres hijos, porque eres eh, pensionada, porque eres eh, tal, porque eres uno de los 15 millones de beneficiarios del de de carnet de la patria. No hay 15 millones de chavistas, ¿eh? lamentablemente. <laughs> hay 15 millones de venezolanos que tienen carnet de la patria y que acceden a la ayuda social. Los chavistas votaron 6.600.000 creo que la última vez. Que es una ayuda social que se individualiza te llega directamente a tu cuenta, no pasa por intermediarios. Por eso la derecha está loca con esos programas, ¿no? que están teniendo éxito. Otros, lo que, lo, que, lo que más está fallando, hay que decir también, es el tema de la sanidad. ¿no? Eh, la sanidad es lo que más ha resentido. Se han logrado grandes avances, evidentemente está mucho mejor, pero eh, el tema de los medicamentos, el tema de la, del acaparamiento de insumos, eh, todo esto todavía no lo han buscado en la vuelta. Para, para poder solucionarlo más, y es lo que más está sufriendo. Sanidad, medicamentos, que depende de copas en el exterior, uh -huh. eso es lo que más. Ahora, en otros se sigue manteniendo y con gran éxito. Uh -huh. Vamos a hablar de la famosa ayuda humanitaria que hace unas semanas trataba de enviar el gobierno de Donald Trump con apoyo de Colombia. Estados Unidos envió a Cúcuta más ayuda humanitaria para Venezuela. Leemos. Nicolás Maduro rechaza la ayuda humanitaria. Son algunos de los titulares de prensa de, estos, de estas semanas atrás. ¿Qué hubo detrás de esta supuesta ayuda humanitaria de Estados Unidos que los medios han magnificado tanto? Diez camiones vamos a centrar las cosas diez camiones de supuesta ayuda humanitaria que bueno yo además que son así no eh, dos días antes en un programa de televisión de Miami sacaron eh, lo que era esa ayuda humanitaria que era comida deshidratada que entonces el tío te lo vendía eran dos periodistas y decía, esto es muy bueno porque esto es deshidratado. esto lo echas agua y es pasta con pasta con carne y esto lo echas agua y es no sé qué y así no y decía bueno, por una parte, eso es una burla al ¿no? Por otra parte, eh, me gustaría que, que de verdad se, se impartiese ese tipo de ayuda ¿eh? a los escuálidos, que te aseguro que en 15 días no quedaba un escuálido en Venezuela. si tienen que comer eso. ¿eh? En Venezuela, la ayuda humanitaria la está repartiendo. Mira, el club solo de Táchira, el club solo de, de Táchira o de Mérida, son 600 camiones en un mes por una semana, o sea, un, habían repartido 600 camiones solo en un, en un estado. Es decir, que con 10 camiones de supuesta ayuda humanitaria, ¿qué vas a solucionar? ¿Qué, ¿Qué ayuda humanitaria? Si le estás robando miles de millones de dólares todos los días, bloqueándole el dinero, robándoselo, quedándote con miles de millones que tiene Venezuela en cuentas de, de varios países, y después quieres mandar 10 camiones de ayuda humanitaria. Eso es una excusa para la intervención. Y no es más que un show barato. Eso no, no, no tiene nombre. Entonces, uh -huh. y, y que los periódicos, como hemos dicho al principio, colaboren con esto. Y nadie se pregunta: ¿qué, es, qué, es, qué son 10 camiones de ayuda humanitaria para Venezuela? O sea, nadie se pregunta: ¿qué es eso? ¿Qué cantidad? O sea, ¿qué. Segundo, ¿qué es lo que querían meter? Que yo lo vi. Era algo obsceno. Tú le dices a un venezolano que tiene que comer eso. ¿Eso? Y bueno. Bueno, Cuba también está en la mira de toda esta agresión contra, contra Venezuela. Y bueno, vamos a leer algunos titulares. Por ejemplo, de las amenazas del autoproclamado presidente Juan Guaidó, que pide ayuda internacional para detener el envío de crudo venezolano a Cuba. ¿Por qué? ...y leemos en otro titular... ...si hay una injerencia en Venezuela... ...es la de Cuba... ...sobre este país... ...¿qué injerencia de Cuba hay en Venezuela? Bueno, primero hay que ser muy imbécil... ...en la vida y en todo... ...para creerse esto, ¿no? O sea, resulta que ahora es Cuba... ...la que tiene injerencia sobre Venezuela... ...Cuba es la que está atacando a Venezuela... ...Cuba es la que tiene explotadas los, los recursos... ...desde hace 100 años... ...en Venezuela... ...el dinero de, de Venezuela se va a Cuba... ¿Quién es el que está detrás y delante de todo el sufrimiento del pueblo venezolano? No de ahora, ¿eh? también en la Cuarta República y también antes. ¿eh? ¿Quién hizo en el año 1922 la ley del petróleo? ¿Eh? Que fueron las petroleras norteamericanas, ni siquiera lo, con, con Juan Vicente Gómez, ni era el dictador de entonces, se la redactaron, ni siquiera la redactó un venezolano aunque sea, ¿eh? La injerencia norteamericana y la colonización de, de Estados Unidos sobre Venezuela es que no hace falta ni documentarla. Cualquiera que se crea que porque Cuba ha ayudado con médicos, médicos, y ha ayudado con asistencia, y ha prestado cierta ayuda al gobierno de Venezuela, que es que ya es que es que es brutal. Es que para esta gente todo es, se magnifica hasta un punto, o sea, niegan la evidencia y, y de un grano hacen un castillo. ¿eh? Cuba ahora es la, que, es la que está mandando en Venezuela. ¿Eh? No Estados Unidos y el pedazo de embajada que tenía Estados Unidos y todas las empresas y todas las multinacionales y todos los bancos y todo el rollo financiero y el capital que tiene Estados Unidos metido en, en Venezuela, esos no mandan. Todos los, todos los oligarcas como Cisneros, Mendoza, etc., todos viven en, en Estados Unidos, todos tienen empresas en Estados Unidos todos importan a Venezuela desde Estados Unidos ¿Eh? ¿quién tiene injerencia sobre, sobre Venezuela? por favor y esto es un mamarracho es pues un títere, la verdad que este tío no lo conocía a nadie hace dos meses digo tío porque no, no. hace dos meses no le conocía a nadie a Guaidó, es un títere es un títere, que ha ido el otro día a, 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 a Paraguay todos los países le deben a Venezuela no Venezuela a los países ¿eh? Argentina le sigue debiendo 2.000 millones de dólares. República Dominicana le sigue debiendo 2.000 millones de dólares. Paraguay le sigue debiendo 500 millones de dólares. Y así vas uno por uno, pero con el programa de petróleo por alimentos o, petróleo, o de petróleo con condiciones, los países han quedado en deuda con Venezuela, no al revés. Y Paraguay dice que no se la paga. Y va este, en la última decir que le perdona. Bueno, no estamos tan mal. No necesitamos el dinero. No hace falta traer ayuda maldita. Oye, Paraguay, págame los 500 millones de dólares que me debes, que voy a comprar no sé cuántos camiones para meterlos por. No, allí no. Allí va. Oye, está en la prensa, cualquiera lo puede leer. Guaidó en Paraguay, en la última visita que hizo hace una semana, el tío dice que le condonaba la deuda a Paraguay. Bueno. Maduro responde al aislamiento internacional con más represión, leemos. Bueno, dos preguntas en una. Venezuela está aislada y el gobierno venezolano es especialmente represivo. Son dos ítems también mediáticos. Venezuela no, no está aislada, la quieren aislar. Pasa que esta gente también, tenemos un mundo, al otro discutía con uno. No, porque el mundo occidental, para la gente de aquí y para mucha gente, el mundo acaba en Occidente. Lo otro es el, el haber no. ¿Eh? El averno. pues No, el mundo no acaba en Occidente. Venezuela no está aislada. Venezuela tiene, cha, ni en la OEA, Venezuela tiene 18 países que la apoyan, 16 o, o 16 en contra. Tío. Ni siquiera en la OEA tienen mayoría cualificada para aislar a Venezuela, ni en la ONU, ni en el Consejo de Seguridad, ni siquiera en el grupo de Lima, que es, que es el grupo de matones, países matones que querían, tampoco está aislada. Y Venezuela está sufriendo un acoso eh, organizado por Estados Unidos. Si, está, si quitas a Estados Unidos de la ecuación, eso cae por su peso. Incluso el gobierno títere español y el gobierno títere vasco, eh, títere vasco del mangarrán de Urcuyú, eh, lo digo así clarito, que está siguiendo las directrices que le están poniendo España y Estados Unidos para semejante barbaridad. Pero Venezuela no está aislada. Venezuela, Venezuela, lo que está es mal aconsejada. Desde hace muchos años que vengo diciendo que, y ten, eso es opinión, que tenías, que tú no puedes llevarte bien con tu enemigo, que tú no puedes depender de tu enemigo. Y Venezuela también una especie de buenismo, ¿eh? también hacia la oligarquía propia la que no ha tocado un pelo siguen teniendo los mismos, el mismo poder, siguen teniendo las mismas empresas, siguen controlando, no ha tocado un pelo, también hacia su comercio, que estaba tanto orientado a Estados Unidos y hacia Europa, cuando lo que tienen que hacer, que creo que lo están haciendo ahora un poco por la necesidad, es girar ese, ese consumo hacia China y hacia Rusia, y en países que en un momento dado ahora, como México o como Uruguay o como otros países, le pueden dar una garantía de neutralidad. Entonces, no hay aislamiento, lo que hay es un reordenamiento, pero Venezuela de Isla nada. Uh -huh. o sea, de hecho, de 180 países, 130 reconocen a Venezuela. A Maduro como presidente. Bueno, Venezuela. Uh -huh. Uh -huh. A mí, para mí, el presidente de Venezuela es el señor Maduro, uh -huh. en elecciones libres, transparentes y democráticas, convocadas en, en, en forma y orden como tienen que ser. Y fue elegido con el voto de los venezolanos. Y el señor Maduro es el presidente de Venezuela y para mí eso es Venezuela. Uh -huh. eh, el tema de la, de la represión, que era el segundo ítem que mencionábamos. La represión, comparada con qué. ¿Qué es represión primero? O sea, ¿eh? ¿Qué es represión? O sea, comparándola con Europa, por ejemplo, en la que tú te desvías 50 metros de una calle y acabas... Primero, golpeado, eh, reventado, como en, como, en, como en Cataluña o en Euskal Herria, vemos, eh, o en Madrid, eh, con una represión salvaje de, lo, de, los, de, los, de, los, de la policía y, por otra parte, los convocantes de esa marcha, etc., acaban en el juzgado. Pues estos no solamente es que, se, es que, es que, es que cambian de... Se, pueden hacer lo que quieran, están costos a la impunidad. O sea, ir a un policía y pegarle para ellos, y si el policía le da, que no tienen ni porra ni tienen pistola. La policía que va a las manifestaciones, por orden del gobierno, no pueden llevar ni siquiera porra. ¿eh? Y son atacados. Y se ven las imágenes como los manifestantes llegan, les atacan, les tiran cócteles, pero llegan hasta las manos. Vete aquí a, a la brigada móvil de la Archaña, ¿eh? vete a la brigada móvil de la Archaña, vete con una piedra y ya verás tú cómo llegas a 5 metros de la. ya, 5 a 10 metros, por decirte el mínimo espacio que te va a dar una policía antidisturbios eh, aquí, en Londres, en París o en cualquier sitio. Sin embargo, eso es represión. Y aquí es eh, orden. Aquí que revinten las cabezas a gente que quiere votar, eh, eh, aquí o en París, con chalecos amarillos, etc. Eso es orden en Europa. Con cosas muchísimo más graves es represión. Las últimas guarimbas mataron 45 policías de disparos y de tal. De ellos, nueve policías eh, o militares fueron asesinados con fusiles de, de media telescópica con tiros en la cabeza, cuando estaban en, la, en las barricadas. Bueno, traslademos a uno solo de ellos. Vamos a ponernos hoy en Bilbao. Y que Otegi llama hoy a una, a una manifestación insurreccional en Bilbao. Diego Tegui, o cualquier día de la izquierda, de Berchale. Y vamos a ir a, a la gran Vía de Bilbao, vamos a quemar el corte inglés, vamos a quemar eh, la Diputación Foral de, de, de Vizcaña, vamos a montar ahí la de Dios, y cuando viene la policía, les disparamos y matamos a tres o cuatro. Bueno, me vas contando. Primero, ¿qué sucede ahí? Y segundo, ¿dónde duerme Otegi o el que haya convocado esa noche? Bueno, Otegui, la, la familia entera, los amigos, el del periódico y el otro. Y sin embargo, eso aquí nos parece que eso es orden. Y con cosas bastante que no se persiguen así, eso es represión allí. Eso es cinismo. Cinismo. Hipocresía. Uh -huh. La inmigración venezolana, eh, que sin duda ha aumentado producto de esta situación de crisis, es otro de los ítems mediáticos. Los venezolanos siguen huyendo hacia Colombia, nos decía, por ejemplo, la CNN. ¿Qué hay de cierto en todo esto? En Venezuela hay una crisis económica. Hay una crisis económica y encima se ha potenciado el hecho de que no se puede vivir aquí. La, la oligarquía, por fin viendo que hace un año o hace año y medio no caía Maduro. Se hartó, digamos, porque tenían la esperanza, ¿eh? se hartó y, ah, pues yo no me voy aquí. La gente con mucho dinero, ¿eh? que se están comprando, por ejemplo, en Madrid, en el barrio Salamanca, ¿eh? con cientos de millones de dólares. Esa gente dijo, bueno, ya está, me voy. No aguanto Venezuela y no aguanto los chavistas. Y se fue. Y se está yendo. Antes habían ido históricamente a Miami y otros incluso se me están viniendo últimamente a Madrid y a Euskadi también, ¿no? Y después, en la crisis económica, eso fue permeando, porque el mensaje catastrofista de que esta Venezuela ya no, ya no tiene remedio y tal, sumado a las carencias y a, digamos, al ataque económico que hay sobre Venezuela, sobre la economía venezolana, etcétera, 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 eso ha hecho sufrir a la gente, con lo cual, oye, por razones que sean, la mayor parte políticas, ¿eh? pero hay mucha gente que se ha ido del país. Yo creo que puedo calcular entre millón, millón y medio de personas, tampoco más, ¿eh? porque se dan unas cifras. ¿eh? Uh -huh. Bien, esa gente se ha ido del país. Y se ha ido del país, unos que tenían dinero a Miami o a Madrid, y otros pobres, bastante engañados, han ido a probar su fuertes, suerte y fortuna en los países que rodean a Venezuela. Hoy están volviendo por decenas de miles. Porque han ido a Perú, han ido a Colombia, que Colombia era de paso, han ido a Ecuador, han ido a Argentina, han ido a Chile y se han encontrado con la realidad de que es que ya en Perú hay una pobreza superior a la de Venezuela. O es que nadie ha ido a Lima, nadie ha ido a Perú, nadie ha ido a los barrios absolutamente de. Bueno, que hay en Lima con pobreza. Que cada año sucesivamente, y, tienes, y le digo a la gente, todos tenemos Google. Perú muertos de frío. Tres palabras. Y ves como sucesivamente los últimos años mueren de mil a dos mil personas al año en Perú, cada año, cada vez que viene el invierno. Y, y cientos de niños. Porque están en la pobreza y porque no tienen eh, para calentarse, y no tienen para las medicinas de las neumonías, etc. Entonces, Perú y otros países que son ya verdaderamente, ya son un foco de problemas tremendos con un problemas sociales tremendos reciben una inmigración y la inmigración se da cuenta que por mucho que tú tengas un título universitario que ha salido de Venezuela con un título universitario y con una preparación tienes que jugar en las condiciones que están jugando en América Latina y se están volviendo pero es la realidad pero es que ah, ayer el titular era que en Bolivia se está llenando de argentinos Bolivia, que es un país que va bien, y por cierto, es de izquierda, y por cierto, es un gobierno muy prochavista, el de Evo Morales, Bolivia va muy bien económicamente. Se está haciendo una. No... y no tiene el ataque todavía que puede tener Venezuela. Pues Argentina, que es el de Macri, el de los neoliberales, que está haciendo una. Argentina ya está expulsando inmigrantes, y la gente se está yendo a países que están mejor que Argentina, como Bolivia. Y ahora en Bolivia hay una verdadera invasión de argentinos. Pero tú no lo has visto en los medios de comunicación, ¿verdad? Bueno, pues es que recasco, a Agustín, por toda esta entrevista. Hoy, hoy hemos dialogado con Agustín Ocho Torena, empresario vasco en Caracas, sobre la situación de guerra y de agresión imperialista que vive y sufre Venezuela. Eskerrik asko, tantakaren lagunok, komunikabide korporatiboetan ahotzik ez, duten, ez dutenei, hemen ahotza ematen diegu. Mila esker eta datorren arte. <totipa>